Today is August 9th, 2017. And today we're going to school. Our third dance school. Buenos días, familia Spanglish. ¿Cómo están el día de hoy? Allí vieron a la Drina abriendo el blog. Hoy es agosto 9 y ya vamos rumbo a la escuela. Y por fin, hoy es el día que voy a llevar a la isla para ver si es la última appointment para su bracito. A ver si ya terminamos esto de su brazo, a ver si ya se le compuso su bracito, ya no necesita nada en su brazo ni nada. Pero les comento que ya desde que fuimos camping, ya ella casi no usa el brace que le habían puesto en el brazo, ya casi no lo usa. Entonces, como que yo creo que ya ella siente ya su bracito mejor. Pero todavía la tengo que llevar, que se lo chequen para que me digan que todo está bien. Y sí, eso es lo que tenemos planeado para el día de hoy. Bienvenidos al blog. Si no se han suscrito, no se olviden de suscribirse para que sean parte de la familia Spanglish. Y la familia Spanglish siga creciendo. No se olviden darle like, compartan, comentan y todo eso. Pero sí. Que Diosito me los bendiga y vamos a empezar este vlog. Bye. Say bye, pretty girl over there. Bye. Bye, pretty girl. That's amazing. Bye. What are you doing? To the doctors. What do you want to say? Check my arm. You're covering the hole. You're gonna what? Check my arm. Oh. Are you excited? Yeah. Ya llegamos al doctor. Vamos un poquito tarde. Tenemos que estar allí a las... Tenía que estar allí a las 8:50. Se me olvidó que las niñas empezaban la escuela. Entonces... se me olvidó cuando ahí se la pone. Pero sí, vamos al doctor. I'm sorry. Somebody's doing the elevator dance. Elevator dance. Elevator dance. Elevator dance. Por eso se quebró la mano. No. Sí. No. Sí. A ver. Cinderella, Jasmine, Snow White, Tiana. Ay, ¿quién te lo dio? The guy. The guy. Ahora volvemos a ir a la oficina a ver qué nos dicen de su bracito. Vamos a ver. Chonguitos, chonguitos. Isa, ¿dónde estás? ¿Ya estás en el room? ¿Qué te van a hacer? Check my arm. Oh, yeah. ¿Por qué? Because what? Because I want to. Oh, okay. I want to. You're being silly today. I'm a old man. I'm a old man. Ya estamos en el cuarto esperando a la doctora que entre y nos diga que cómo va el brazo de Isla. Ojalá que ya, amigo, sea la última vez que vengo a estas appointments. Ya llevamos como 2-3 meses con esto. Entonces ya quiero que ya termine esto y aquí sea el final. Pero sí, vamos a ver qué nos dice y cuando termine les cuento qué nos dijo.
la doctora. Familia Spanglish, ese appointment ni duró 5 minutos. Yeah. Ni 5 minutos duró ese appointment para que el doctor nos dijera que ya Isla está curada. Su bracito se le curó ya. Solo se le ve un poquito que está así como... no está recto el bracito, pero dice que en 3 meses ya se le va a poner rectecito su brazo. Pero ya está curada, ya no tiene ninguna fractura, ni un hueso quebrado. Ya está al 100. Ni duró 5 minutos esa appointment. Estuvo súper rápido y ya nos dijo que ya no tenemos que venir, que ya está curada. Gracias a Dios ya terminamos este proceso. Estoy súper, súper contenta y les quería contar qué nos dijo el doctor. Isa, what happened to your arm? I broke it. No. What did the doctor tell you? It's fine. It's better now? Yes. You could go break it again? Yeah. No. No more breaking. No more, Isla. No more. You like coming to the doctor? Uh-oh. You like coming to the doctor? Yeah. No, Isla, no doctor. Pero sí, amigos, estoy súper, súper contenta que ya Isla ya se le curó su bracito. Y ahora yo creo que vamos a ir aquí nomás, hay un 99 cent store. Entonces ustedes saben que yo cuando hay un 99 cent store o un dólar, me gusta ir a esa tienda. Entonces voy a ir a ver qué encuentro allí. Pero ustedes van a venir conmigo. A lo mejor les grabo allí. Pero sí, vámonos. Estoy en buen humor porque ya la Isla está curada. No more broken arm. No more doctors, Isla. Sing with me. Broken arm. Sing with me. No broken arm. No more doctors. No more broken arm. No more doctors. No more broken arm. No more doctors. No more broken arm. No more doctors. No more. Bye, amigos. Bye. Ya regresamos a casa, amigos. Fuimos al 99 cents. Estén pendiente para un video de las compras que hice en el 99 cents store. Ese es un videito que viene, yo creo que después de este blog o antes de este blog. Pero sí, ya llegamos a casa. Aquí estamos yo y Isla, solita. Y ahorita nos hicimos unos yummy sandwiches que vamos a almorzar. Y se los vamos a enseñar para que vean lo que vamos a comer. Aquí está el mío. Tiene aguacate, jamón, queso, espinaca. Súper simple, me gustan mucho los sándwiches simples a mí. Y ahí está la Isla. Ham, cheese, and lettuce. And lettuce. Y tus chips, huh? Yeah. Y tu juguito de Hawaiian Punch. And eat some. Yummy. Thank you, my friend. Sí, estamos probando estas chips que agarramos en el 99 cent store. Son por la marca Pop Chips. Y a mí me gustaban antes mucho estas chips porque cuando trabajaba yo, las vendía y siempre las compraban. Entonces las encontramos allí en el 99 cent store y las estamos probando. Están super delicious. Pero sí, vamos a comer y provecho a todos los ustedes que están comiendo y viendo este blog. Okay? Oh, les vas a dar. ¿Qué dice Isla? Que tomen. ¿Ya tomaron? ¿Ya? Yeah? Ok. Bye, friends. Love you.